Bienvenido gente a un nuevo video para el canal. Volvimos de vuelta después de haber pasado el coronavirus. Todavía tengo como síntomas, así que me ahogo un poco y, ¿cómo es? Y me siento muy cansado cuando hablo y todo eso, pero ya me siento mucho mejor a lo que estaba antes, hace unos días atrás. Así que bueno, tienen que cuidarse, todos a seguir cuidándose. Yo me cuidé, igual me contagié, así que no sé, se tienen que seguir cuidando todos y bueno, por suerte ya estamos de vuelta, quiero grabar, quiero hacer videos y bueno, y seguí jugando estos días por más que estuve mal, seguí jugando al Naruto Lux Fest. Así que como ven ya llegué al nivel 50 y ahora lo que quería hacer, porque me lo vieron en muchos, en los videos anteriores, varios comentarios que querían saber cómo estaba yo farmeando para aumentar tanto el CP, que es el nivel del juego que tenemos, que eso nos sirve para ir pasando las misiones. Bueno, gente, en estos días voy a hacer 6 o 7 videos, que en esos videos va a estar muy resumido lo que tienen que ir haciendo ustedes día tras día. Cuando van a entrar al juego, tienen que hacer esto. Son como tips que le voy a dar yo. Si ustedes tienen algún tips o algo que yo no lo marco en el video, en el comentario me lo pueden decir. Bueno, en la guía que vamos a hacer hoy es lo principal que ustedes tienen que hacer una vez que entran al juego. Es lo principal que se tienen que concentrar en esto para ir aumentando el nivel. Después en las próximas guías voy a explicar los calabozos, con el equipamiento, cómo aumentar el nivel también, que es súper importante eso también. Después también el PvP, para que ustedes vean qué pueden ganar ahí, qué recompensas son importantes en el PvP. Después también los eventos que hay, qué días son esos eventos que ustedes tienen que jugar para farmear, que son súper importantes también. Después la ruleta y los eventos, qué tienen que ir canjeando en el momento que ustedes están jugando. Pero con esta guía ustedes lo que van a ver es bien encaminado qué es lo que tienen que hacer y no perderse en hacer otras cosas que no tienen que hacer porque no les va a servir. Son como tips, así que bueno, empezamos el video ahora y así que espero que les guste, suscríbanse al canal, dejen un comentario, un like y bueno, vamos a empezar el video ahora, ya está. Bueno gente, lo primero que tienen que hacer es, lo primero, que esto es para farmear el nivel, es lo principal, es ir a aventura, van a aventura, acá en Adventure. Y van a este calabozo rosa que ven acá, que se llama Hard. No sé inglés muy bien, así que no lo voy a pronunciar porque se van a reír. Así que van a Hard Dungeon, que es un calabozo difícil. Van a este calabozo. Y bueno, lo primero que tienen que hacer ustedes acá con esto son jefes. Tienen que derrotar a los jefes porque cada jefe tiene mucha experiencia. O sea, cada jefe aumenta el nivel, pero también la recompensa es muy alta. Así que es súper importante que lleguen hasta el jefe, que ustedes lleguen, que farmen ahí y siempre en 3 estrellas que sea. Estrellas, ¿por qué? Porque pasarlo en 3 estrellas puedes farmear hasta por 5. O sea, hacer un raid, digamos. Ahora yo les voy a mostrar cómo hacer el raid por 5, por 10 en realidad. Son 2 veces de 5. Así es mucho más rápido farmear. No estar peleando todo el tiempo. Ahí ven. Ahí yo toco raid y me va dando la recompensa por 5 veces. Y como ven ahí me va aumentando el nivel y bastante te aumenta, es súper importante. Vamos a hacer otro más de 5. Y ahí ven cómo va aumentando, ahí va aumentando el nivel del soporte también. Así que esto para el soporte va súper bien. Y bueno, la recompensa no solamente es experiencia, es ramen, el ramen que es para aumentar el nivel del soporte, también súper importante, el oro. Estos cositos verdes que ustedes ven acá son fragmentos para aumentar el armamento al soporte, también es súper importante eso. Y bueno, y ustedes acá me preguntarán cómo se consigue la energía, el sushi. El sushi que es esto blanco que ven acá arriba. Este es el sushi que ustedes necesitan porque es la energía que te da para ir farmeando este tipo de jefes. Es súper importante eso. Puedes conseguirlo de dos maneras: comprándolo con dólar. O sea, el dólar, este billete verde que ven ustedes acá. Con este dólar verde puedes comprar 5 nada más por día. Si no lo querés gastar, que yo no lo gasto, la verdad que no lo gasto para hacer esto. Y para conseguir el sushi y la energía, vamos a actividad. Acá en actividad tenemos la actividad diaria. Son 10 misiones que te dan todos los días el juego, todos los días. Que ahí te dan los tickets verdes, que a ustedes son estos tickets, que te sirve para aumentar el nivel al armamento.
O sea, está todo relacionado, todo relacionado. Lo que hagas acá te va a servir para otra cosa. Y lo importante es juntar muchos recursos. Bueno, van a Go. Y ahí en Go van con Tsunade. Que ahora le voy a mostrar cómo van con Tsunade. Ahí llegamos con Tsunade. Le decimos que vamos a hacer las misiones diarias. Y bueno, y ahí ustedes tienen que hacer lo que le va diciendo el juego. Bueno, la primera misión, digamos, tengo que conseguir 3 rocas de estas. Las puedo comprar, no te sale tan caro. O si no, la vas a farmear, la vas a buscar también. Eso manéjenselo ustedes como a ustedes les parezca, depende de los recursos que ustedes tengan. Ahí yo la voy a comprar por 3, pongo 3, comprar. Vamos ahí, tocamos acá de vuelta, confirmamos. Y ahí, como ven, me dio sushi, que es energía. Son 10 misiones todos los días. Así que esto háganlo, por favor, todos los días. Ahí tengo que conseguir otro tipo de roca. Ahora después lo voy a hacer porque quiero explicar algo más. Bueno, una vez que ustedes terminen de hacer las 10 misiones, van a Daily Mission. Y acá van a ver que van a poder reclamar varias recompensas. Ustedes cuando van haciendo estas misiones van a poder reclamar como esta. Como esta recompensa que yo tengo. Yo tengo 2 recompensas para reclamar. Jugué un calabozo también. Así que estas recompensas también, si ustedes tocan Go, las pueden hacer así también. Pero lo más importante es lo de la actividad. Ahí me dio sushi, me dio 3 de energía, es re poco. Para aumentar el nivel todo sirve, así que buenísimo. Bueno, gente, ahora otra cosa importante que tienen que hacerlo siempre también, y que le voy a explicar por qué. Ahora, esto está buenísimo. Bueno, ahora vamos a otra cosa que tienen que hacer también, es Clan Mission. Van acá. Acá ustedes ven que tienen varias misiones. Solamente pueden hacer 10 por día. Yo les digo que les recomiendo que hagan. Le voy a decir que hagan la primera, que es visitar a Tsunade, a varios personajes. Visitar nada más. O sea, solamente trasladarse en el mapa. Ir a ver, ir y hablar con alguien. Y nada más, solamente eso. Así que es súper fácil. Vamos a hacer una porque le quiero mostrar para qué sirve esto. Aceptamos. Bueno, son ahí llegamos, son los guardias de Konoha, así que ahí llegamos. Ahí aceptamos, ahí next, confirmar. Y ahí completamos una. Lo importante que te da es esto. Vamos a Shop. Bueno, acá en Clan Shop van a poder comprar diferentes tipos, no solamente pueden comprar, miren esto. Sushi o ramen, que sirve para aumentar el nivel a los soportes. Pero pueden comprar un montón de cosas, ves fragmentos de personajes si a usted le gusta, no sé, Karim, pueden comprarse a Karim, ahí ven 400 monedas de clan. O sea, con el Clan Mission van a poder comprarse estas cosas. Acá tienen level 1, level 2, eso depende del clan, en qué nivel tengan el clan. El clan, el mío, está en nivel 5, así que está pero súper bien. Y bueno, y tienen que juntar para llegar a comprarse estas cosas en la tienda, que después, más adelante, le voy a explicar qué es lo más necesario que se tienen que comprar acá. Y bueno, gente, hoy les mostré nada más eso para que no sea tan largo el video y ni que se vuelvan locos haciendo todo. En el próximo video les voy a mostrar qué calabozos tienen que hacer, qué tipo de calabozos. Tienen calabozos diarios, calabozos de torre, el calabozo en equipo. O sea, son esos calabozos tan buenísimos para farmear no solamente nivel. Las armas ninja, que son súper importantes, los diferentes tipos de nivel que tienen las armas. Eso está buenísimo. Así que bueno, gente, en el próximo video les voy a mostrar. Así que no se pierdan, suscríbanse al canal, dale un me gusta. Acá voy a dejar una etiqueta. Acá arriba voy a dejar una etiqueta para que vayan y vean toda la historia de Naruto, cómo la voy haciendo yo la historia, que es súper importante que vean cómo lo fui pasando. Y bueno, está toda la historia de Naruto, Luffy, Fuseki, así que está buenísimo. Si lo quieren ver sin copyright, es lo mejor, es lo mejor. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Espero que les guste. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Y no se pierdan el próximo video, que va a estar, pero buenísimo. Vamos, gente.